but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Voy por toda la calle Colón del centro con esta pedazo de caja, que es un vídeo que hice para unas cuentas de Olivia, para la casa nueva, y con el carro. ¡Ole, ole! ¿Cómo mueve los pies? Mirad, me he cogido este vestido en Zara, que me encanta el estampa de los colores, la verdad, y el tejido, aunque es de manga así larga, es muy fresquito porque es algodón. Pero lo que no sé si me acaba es tanto trozo de nido de abeja de este. Porque si solamente fuera, por ejemplo, en el pecho y luego el resto fuera de este tejido, creo que me gustaría bien. Pero como que esto así hasta aquí, no sé. Me veo rara porque no estoy acostumbrada a verme con este tipo de nido de abeja. Entonces es como que tengo dudas. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Me lo quedo o lo devuelvo? Bueno, antes de cerrar el vlog, quería enseñaros las compras que hice para Olivia en rebajas, ya en las segundas o terceras rebajas de Zara, no sé cuáles son. Y aproveché para coger sobre todo cositas de cara a otoño-invierno, que al final se las voy a tener que comprar igualmente porque no tengo para esa época, y me salen mucho más baratas ahora. Así que bueno, no es que hubiera muchísima variedad de cosas de temporada de otoño-invierno, pero bueno, habían cosas chulas. Y os voy a ir diciendo también los precios, porque tengo aquí la aplicación abierta para deciros el precio rebajado, porque aquí la etiqueta está como el original. Hablo flojito porque Olivia está dormida y estoy mirando todo el rato. Si me veis mirar para un lado, es la cámara que la tengo ahí. Y nada, vamos a ello. Le cogí este abrigo o chaqueta así acolchada en color khaki verde militar con capucha. La capucha no se puede quitar, pero bueno, está muy guay, la verdad. Lleva bolsillitos aquí. Costaba 23 euros y me costó 13 euros. Así que bueno, está bastante bien. 13 euros un abrigo. Está muy bien. Le cogí esta blusa de manga larga con estampado de florecitas, ¿veis? Y nada, se ata aquí atrás con un botoncito. Costaba 16 euros y me costó 8, así que nada, 50%, me parece muy mona. Le cogí esta camiseta de tirantes, que bueno, es para ahora que todavía hace calor. Y va con los pantalones a conjunto, que es que los tengo en la habitación porque los compré en tienda. O sea, yo quería el conjunto entero, pero en tienda, cuando vi los pantalones, no quedaba la camiseta a su talla. Así que luego online la vi y la pedí por separado, por eso está en el paquete. Pero vamos, que el pantalón es igual, pero tipo legging largo, como acampanado. Sí, también me sirve un poco más para otoño. Costaba 9 euros y me costó 3. Este vaquero en color verde, súper chulo, que lo tienen vaquero, color vaquero normal, porque se lo regalaron por su cumple y la verdad que le queda ideal. Entonces eso, se lo cogí también en este color, está muy guay. Y este costaba 16 euros y me costó 6, así que nada, súper súper bien de precio. Luego le cogí estos dos gorritos de punto para invierno en fucsia y en negro. Cada uno me costó 3 euros y costaba 10. Así que nada, creo que está muy guay. El fucsia se lo he probado hoy, le queda chulísimo. Además que a ella le encanta llevar gorros, pulseras, gafas de sol. Le encanta, es súper presumida. Y lleva casi todos los días al cajón donde sabe que están los sombreros, y los coge, se los va poniendo, me pide que se los ponga. O sea, le encanta. Y luego le cogí este, que es de crochet, y es igual, o sea, la forma es igual, pero en diferente color, a uno que le cogí yo el año pasado en color naranja y amarillo, que se lo pone muchísimo este año. Y eso, como está ya 1 o 3 años, me dura para lo que queda de verano y para el siguiente y el siguiente. Costaba 13 euros y me costó 3. Luego también le cogí estos vaqueros en color beige, crema, que son así acampanaditos y crop, son tobilleros, y me parecen súper súper graciosos, la verdad. Costaban 16 euros y me costaron 6. Estos ya lo último, que son súper chulos. Mirad qué monos, por favor. Así más anchotes,
elástica a la cintura, la verdad que son súper cómodos. Y estos costaban 16 y me costaron 6 también. Así que nada, la verdad que muy guay, yo creo que he hecho muy buenas compras. Luego también en rebajas, un día de en tienda, aproveché también y le cogí la mochila para el cole, que me costó 12 euros y costaba creo que 26, y es muy chula, la verdad, así como varios colores, ya os lo enseñaré en el siguiente vlog. Y luego para mí aproveché porque vi estos dos monos, que yo soy muy de monos para hacer yoga, me gustan más llevar como un mono largo en invierno, evidentemente. Esto ahora en verano no me lo puedo poner. Es como súper cómodo llevar mono porque así es como toda una pieza, ¿no? Que es como una segunda piel, y entonces pues no se te va moviendo ni se te va subiendo el top en el caso de que se te subiera, o el pantalón, no sé, me gustan los monos mucho para hacer yoga, tengo varios y como he visto es en rebajas y me parecieron bastante guays, pues me los pedí y la verdad que me los he probado y son muy muy guays y la calidad del tejido es una pasada. Entonces no sé si lo vais a apreciar aquí, pero bueno, me pedí este mono, si no os intentaré dejar una foto, pero bueno, es un mono con el cuello así halter, ¿vale? Que se mete en... pues por la cabeza así, negro largo hasta el final, pitillo, o sea, bueno, en plan súper súper pegado. Y luego por detrás, mirad, lleva toda la espalda al aire, ¿veis? Todo esto es la espalda al aire. Entonces eso, recoge muy bien el pecho, además el tejido, ya os digo, es súper gordito, o sea, es como casi un neopreno básicamente. Y nada, eso, costaba 30 euros y me costó 13. Y me cogí también este, que el tejido este sí que es un poco más ligero, como un poco más legging, y también es largo negro, ¿vale? O sea, lo que es el pantalón es igual, pero me gustó mucho porque es asimétrico. Fijaros, tiene solamente un tirante ancho y luego tiene aquí como un corte en la zona de la barriga, que queda súper chulo, la verdad. Y este costaba 20 euros y me costó 8, así que súper bien también, o sea, que me lo cogí porque es que estaba muy muy bien de precio y yo esto le doy un montón de uso en invierno. Y nada, eso fueron las compras que he hecho ya en las últimas rebajas. Y bueno, también compraba sin Zara Home, pero lo único que se lo tiene mi madre, que se lo llevo para guardárnoslo en su trastero, unas cositas para la habitación de Oli y para la casa nueva. Intento evitar comprar cualquier cosa para la casa nueva que no sea algo que a lo mejor diga, bueno, es que ahora mismo pues en rebajas, ¿no? Que ya habíamos hablado que queríamos para la habitación de Oli, o sea que sí o sí lo íbamos a tener que comprar en su momento, pues bueno, hemos aprovechado esta oportunidad que estaba bastante rebajado, creo que estaba al 60%, y entonces lo hemos cogido ya, pero si no, pues no lo habríamos comprado. Eso ya imagino que os lo tendré que enseñar cuando nos mudemos, porque una vez que está en el trastero no creo que vaya allí y lo saque de las cajas y todo el trastero, así que bueno, ya lo veréis, pero más o menos para que os hagáis una idea, si son como dos cojines así alargados rectangulares, como dos colchonetas para el suelo, que la idea es ponerlo uno encima de otro con estampado de florecitas, uno en tonos azules y otro en tonos rojos. Queremos crear como una zona de lectura en la habitación y tener al lado la estantería con los libros para que ella se pueda sentar o tumbar y estar ahí leyendo tranquilamente. Entonces era una cosa que ya teníamos en mente comprar y que normalmente suele ser bastante caro. De hecho, esos colchones en el Zara Home creo que costaban 70 euros en temporada y nos han costado 30. Entonces por eso os digo que, jolín, merecía la pena. Esas son las cositas que he comprado últimamente en rebajas. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy, que ya sé que no ha sido uno semanal, pero bueno, apetecía también hacer el formato de un día entero. Mañana nos vamos a Benicàssim a pasar el fin de semana con los padres de Juanjo y su abuela también y su tía. Nos vamos a dar un masaje también mañana, que ya lo hemos reservado, así que bueno, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Y bueno, y no creo que grave porque al final vamos a estar con la familia de Juanjo y no me siento cómoda, y aparte que quiero disfrutarlo también. La semana que viene sí que os grabaré seguro 100%, porque hay novedades con el tema chocita que os tengo que contar de la última vez que fuimos el domingo pasado a verla, y también de tema cocinas, que nos mandaron ayer el presupuesto con las cosas como extras que se salían de lo que entraba por obra, que bueno, se nos ha ido un poco de las manos sin saberlo, o sea, porque pensábamos, dábamos muchas cosas por hecho que entraban y ahora nos han pasado el presupuesto y es como locura. Entonces vamos a ir el lunes que viene al sitio de las cocinas a ver cómo lo reorganizamos todo, porque no podemos gastarnos ese dinero. Y nada, así que ya os contaré cómo quedamos con todo, y es que nos vemos la semana que viene. ¡Muah!